Mis amigas y mis amigos, bienvenidos a mi canal. Como ya todos saben, soy Damaris Borja y para los que no me conocen, pues bienvenidos sean aquí a mi canal. Bueno, hoy les voy a enseñar un maquillaje súper fácil, rápido, como un maquillaje para diario, un maquillaje que pueda ir uno al trabajo. Bueno, las que tengan un buen trabajo, yo no tengo un trabajo en las que me puedo estar yendo con aretes y maquillada. Pero sí, como un maquillaje para diario, está muy, muy bueno. Se lo voy a enseñar. Lo primero que aplico siempre, siempre todo, cuando me levanto, me baño mi cara y todo. Me aplico este Cetaphil, que es una crema de hidratación. Y es muy buena. Esta tiene espectro de 15% para el sol. Y me ha gustado mucho, a mí me ha funcionado. Luego, después que me coloco esa, al rato me coloco mi bloqueador. Como todas saben, este es mi bloqueador. Me encanta porque él tiene un tonito, entonces no me deja ver tan blanca, ni tan amarilla, ni tan pálida, en fin. Luego, ya después de eso, vamos al maquillaje. Bueno, tengo dos opciones. A veces me coloco esta que es como mi base natural. Y este polvo que también me queda la piel muy natural. Como todos sabemos, yo tengo también mis imperfecciones, mis pequitas, mis lunares y bueno, cosas así. Entonces, voy a ponerme mi base natural que es de Clinique y es como para el día. Cojo con una brocha plana, ¿sí? Y cojo un poquito acá en mi mano. Y cojo la brocha, le hago así y empiezo a darme toquecitos. Muy natural, pues prácticamente no se ve nada. Bueno, se me olvidaba. Primero colocarnos algo para que el cabello no nos estorbe. O cogérselo con una pinza, pero ya me está estorbando mucho el cabello, entonces así mejor. Y bueno, y termino, ¿sí? Ya mi piel está preparada, ya no me pongo nada más, solamente eso, el polvo o la base. Y luego ya con un pincel vamos a esta sombra es de L'Oréal. Es un tono muy bonito porque da un poquito de iluminación para colocar aquí en la cuenca del ojo. Entonces con una brocha plana, ¿sí? Cojo un poco y boto el excedente y empiezo a maquillarme. Bueno, yo voy a tener que usar mi espejo porque es muy difícil maquillarme con el teléfono. Uso mi espejito como siempre, mi pink. Entonces empiezo a maquillar lo que es la cuenca. A ver que ustedes me puedan ver. Recuerda, es un maquillaje rápido, que esté en 5 minutos, máximo 7 minutos, porque es rápido para irnos al trabajo o a la escuela o una diligencia que uno tenga que hacer rápido. Entonces, ¿sí? Coloco. Quedé como un tono solamente porque no nos vamos para una fiesta. Luego de esta paletica de Clinique, que me la regalaron, que es muy bonita, está por cierto nueva, como para hacer la forma del ojo, entonces cojo un poquito con esta brocha en forma de lápiz, de pincel. Y empiezo aquí con ese espejito, puedo hacerlo. Esta persona tiene un espejito muy bueno. Y hago un triangulito y me voy suavecito. Y aquí voy a hacer lo mismo y me voy suave. Solo como para darle profundidad a la mirada o al párpado, ¿sí? Luego con un pincel de difuminar. Lo difuminamos bien, nos vamos por toda la orilla de la cuenca, ¿sí? Sin irnos a pasar de acá, ¿sí?
Ok, de esta misma paleta voy a usar este color para hacer lo que es la parte superior acá de las cejas, ¿sí? Para que no vaya a quedar eso ahí como a los machetazos. Entonces cojo un poco también y me aplico acá arriba. Un poco, recuerde que es un maquillaje muy natural. Como para lo que no se nos vea la cara ahí toda pálida y ya, solamente así. Y con este lápiz, que es color café, me hago lo que es la línea, para no que no me quede negra. A veces me la dejo negra porque esto es un maquillaje permanente, pero yo la cambio en azul, verde, morado, el color que me dé la gana ponérmela, yo me cambio mi raya. Entonces ahora la vamos a poner café. Sencillo, nada que ver, nada de complicarnos la vida con este dúo que es de NYX. Con este me hago mis cejas, cojo una brocha o un pincel que sea así susquineado y solamente me relleno rapidito. Con mi rímel también simplemente una capita. Esto es rapidito, en 5 minutos yo estoy ready. Una capa suave. Y ya he terminado mis ojos. Y ya he terminado mis ojos, ya mis ojos están listos. ¡Pum! Como así. Luego vamos a usar este rubor que me regaló una amiga. Muy lindo, me encantó. Entonces los uno, los tres para que me dé como un tono diferente. Y sonrío y me coloco aquí en mis manzanitas. Estoy bonita, presentable, organizada. Ahora tengo la opción de estos tres. Bueno, tengo muchos, pero esos son los que más me gustan. Tengo este que es de Milani, que es un color hermoso, es el número 29 y me encanta. Tengo este que lo acabo de comprar en Victoria's Secret, también muy bonito, les voy a enseñar. Es muy suave, es como un nude, pero queda con brillito. Si lo alcanza a ver. Y les voy a enseñar este también, donde lo tengo, que también es muy bonito como para el día. Y este que es hidratante, hidrata los labios y también me fascina, me encanta. Últimamente he estado usando mucho este, no recuerdo dónde lo compré, me dicen que creo que en Target o Walmart, pero no recuerdo, entonces no sé cuál poner. Me voy a poner este para hidratar mis labios. Me gusta mucho porque tiene como es como mentoladito, entonces refresca demasiado los labios, me los deja hidratados todo el día porque trabajo, prácticamente me lo pongo a las 7 de la mañana y me quedas casi hasta el mediodía los labios bien hidratados y maquillados. Entonces, así lo cierro, lo hundo con esto y lo cierro. Es muy bueno, es natural. O sea que no es con prueba de animales ni nada de eso. Natural, es el 106 y no sé, White Meat. Es un lip shimmer, un lipstick con brillito. Es muy bonito, me gusta mucho para ir al trabajo con él. Ya, amigas, esto es todo por hoy. Espero que les guste este maquillaje, lo puedan realizar, que es muy sencillo, muy fácil de hacer, sin ninguna complicación. Yo les digo, máximo 7 minutos está uno listo y queda uno presentable. No está uno toda fea, que no debemos de estar feas. Ustedes saben, antes muertas que sencillas. Bueno, mis amigas, muchas gracias por verme el video. Gracias por suscribirse, gracias por sus comentarios. Por favor, comenten qué video les gustaría que les hiciera.
Y suscríbase por aquí, suscríbase.